ejemplo, en los días de calor, sobre 40 grados que están anunciados, estamos propensos a transpirar muchísimo más y eso genera que perdamos agua y aumenten nuestras necesidades de líquido. Nuestro cuerpo es 55% agua en la edad adulta, en los niños es un porcentaje bastante mayor, alrededor del 80%, y todas las funciones fisiológicas dependen de una buena hidratación. La respiración, el sistema digestivo, el sistema renal, el mantener una temperatura corporal adecuada depende de un buen estado de hidratación. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de tomar líquido, no esperar a tener sed, porque tener sed ya significa un estado de deshidratación, y consumir cantidades suficientes de líquido. La recomendación es tomar alrededor de 2 litros por día en temperaturas bajo 37 grados. Sobre 37 grados se requieren 300 ml adicionales por cada grado centígrado. Es decir, cuando lleguemos a los 40 grados, vamos a tener que tomar 1 litro adicional a estos 2 litros para cubrir los requerimientos de líquido. Los adultos mayores pierden su capacidad de sentir sed y se deshidratan fácilmente. Por lo tanto, en personas mayores tenemos que resguardar una ingesta de líquido programada, asegurar un consumo fraccionado durante el día sin esperar la señal de sed para evitar consecuencias negativas y graves en las personas mayores. Lo mismo ocurre en niños pequeños que no son capaces de transmitirnos la sensación de sed, tenemos que asegurar su consumo de manera fraccionada, diaria, a lo largo de todo el día. Tanto las bebidas como los helados tienen un alto porcentaje de agua, por lo tanto pudiesen contribuir de manera parcial con la hidratación, ya que debido a su alto aporte de calorías no pueden cubrir el 100% de los requerimientos de líquido, pero sí pueden formar parte de una dieta saludable y entregar un porcentaje del líquido a través de estos alimentos. Los alimentos con mayor contenido de agua son las frutas y verduras. Por lo tanto, incorporar frutas y verduras que tienen alrededor de un 80% de agua sería fundamental para lograr alcanzar la hidratación recomendada. Otros alimentos interesantes para aportar hidratación vendrían siendo los lácteos, leche, yogur, también las sopas. Son alimentos que se pueden incorporar y completar así el volumen de líquido que tenemos indicado.